Solo como ejemplo, Javier Herrera Valles, excomisario de la Policía Federal, contaba su historia. Aquellos que le hicieron un cerco mediático que no lo escucharon. Por eso reconozco el trabajo de personas, amigos como Paco Cruz, que documentan en un libro como García Luna, El Señor de la Muerte, al personaje que estaría a punto de ser sentenciado, algunos señalan, a cadena perpetua. Y precisamente Javier Herrera Valles nos acompaña en vivo y en directo en esta cobertura especial, en esta transmisión especial. Te agradezco mucho, don Javier, que nos acompañes. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien, muy amable. Gusto saludarte, pues, aquí en las actividades cotidianas. Seguro que te va mejor que a García Luna. Definitivamente, mucho mejor. Durante 4 años no fue así, pero mira, ya las cosas cambiaron y afortunadamente ya tenemos nuestra, no a la actividad que teníamos antes, que nos hubiera gustado regresar, pero pues por algo se dan las cosas. Estoy en contacto, estamos enlazados con Francisco Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, más de 47 años, autor de García Luna, El Señor de la Muerte, y gran, importante miembro de la familia Sin Censura, Javier, esperando la sentencia. ¿Esperas la cadena perpetua para un personaje tan perverso que te hizo la vida de cuadritos y que estuvo a punto, ya no digo de mandarte a la cárcel, sino de mandarte a la tumba? Pues mira, todo indica que así va a ser. Definitivamente, ya todos lo sabemos, los fiscales están pidiendo la cadena perpetua porque saben la gravedad de los delitos que cometió y que, bueno, pues es un delincuente que traicionó a su patria, traicionó a su cargo, y bueno, pues ahora sí está pagando las consecuencias el haber, pues ahora sí, llevado a la tumba a muchísimos compañeros, el haber desacreditado una policía federal, una estructura que era muy importante en la seguridad nacional. No todos eran malos elementos y desgraciadamente vino a corromper una institución muy sólida. Y bueno, pues aquí están las consecuencias. Se sirvió durante 12 años, se sirvió a sus intereses, a él y toda su clica, toda la gente que aún anda por ahí libre. Algunos están ya detenidos, privados de la libertad, enfrentando cargos menores, porque al final de cuentas no aquí en México no se les ha hecho una imputaciones serias, formales, a la gravedad de sus delitos. Pero bueno, pues ahora sí, la moneda está en el aire. Después de él manifestar su inocencia, ya está pidiendo clemencia. No sé si él haya tenido clemencia con sus detractores, con la gente que no estaba de acuerdo con él, pero bueno, pues ahora sí, tiene que enfrentar su realidad. Tú fuiste perseguido.